Desde el año 1968, el Museo de Huesca se encuentra instalado en el edificio de la antigua Universidad Sertoriana, el cual está adosado a lo que se conserva del Palacio de los Reyes de Aragón. Las estancias existentes del Palacio de los Reyes de Aragón constituyen un soberbio ejemplo de románico civil de finales del siglo XII y cabría destacar entre ellas las que se conocen popularmente con los nombres de Sala de la Campana y Sala de Doña Petronila. Según la tradición oscense, la primera sería el escenario en el que se produjo la legendaria matanza y decapitación de caballeros insumisos por parte de Ramiro II el Monje. La segunda, con hermosos capiteles historiados polícromos, hace referencia a la hija del mismo rey aragonés, dada en matrimonio cuando era muy niña al conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. El edificio de la Universidad Sertoriana configura, a su vez, un magnífico exponente de la arquitectura civil barroca. El proyecto de construcción corresponde al arquitecto oscense don Francisco Antonio de Artiga y data del año 1960. El edificio muestra una planta octogonal con un espléndido patio central porticado, también de diseño octogonal, con arcos carpaneles sobre columnas toscanas. El muro de fondo del pórtico forma ático sobre el tejado del mismo y se ve rematado con acróteras herrerianas. Thank you.